Pues Alice, yo creo que por lo que ya dijiste, muchos saben quién es nuestra invitada de lujo de hoy. Así que mejor mostrémosles esto para que les demos la bienvenida. Let's do it. Su primer álbum, En Mi Imperio, fue como si hubiera decretado su éxito a nivel mundial, creando todo un imperio musical como pocos lo han logrado. 8 álbumes en estudio, 1 en vivo, 7 EPs y 76 sencillos la respaldan como la pionera y la reina del reggaetón. Ha ganado en 24 nominaciones en los más prestigiosos premios de la música y su personalidad y carácter han sido ejemplo y motivación para millones de mujeres que quieren triunfar en la vida y seguir sus pasos como cantante. Recibamos a la diva, la potra, la caballota, Ivy Queen. ¡No lo creo! ¡No lo creo! Me puedo poner cómoda. Estás en tu casa. No, tomen asiento. No. Que la verdad, qué honor, qué orgullo tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo has estado? Súper enfocada en tantas cosas, haciendo tantas cosas a la vez, siendo mamá, trabajando con las redes sociales, porque las redes sociales mías yo las atiendo. Una combinación, he estado haciendo de todo. Grabando música nueva, haciendo muchos movimientos para empoderar y movimientos que ya se van a enterar y los vamos a compartir ya mismo. Claro, Ivy, ahí en ese tremendo voiceover, no sé quién lo hizo, un vocerrón que tenía ese chico del voiceover, dijo que tú eras una, o sea, que las chicas te admiraban mucho, pero quiero decir, como hombre, que también te admiramos los hombres. Claro, tú has derrumbado tantas barreras que en esta media hora te vamos a conocer mejor que nunca, Ivy. Pero primero, ¿te late si hablamos de algunos temas que están sonando por las redes sociales? Seguro, a mí me encanta eso. Let's do it, Ivy. I'm so ready to do this. Bueno, esta semana se estrenó la serie Sky Rojo en Netflix y les cuento que tiene contenido para todos los gustos, pero no necesariamente para todas las edades, porque, ojo, la serie cuenta con unas escenas muy hot y tiene una trama centrada en la acción y el drama. Cool fact, la serie fue hecha por los mismos creadores de La Casa de Papel. Algo que también ha dado mucho de qué hablar, Alex, es que Lali confesó que al interpretar a Wendy, una prostituta en este papel, ella se reconectó con su cuerpo de una nueva manera, se siente empoderada, muy sexy, tanto así que dice que tiene sexo casi todos los días del mes. ¿Qué tal? TMI. Ok, ya. TMI. A mucha gente se le hace TMI, pero otra gente dice, bueno, quizás por lo menos está diciendo que si los hombres pueden decir eso, ¿por qué no? Ya entremos a eso, Ivy, pero primero te quiero preguntar. Para ella parece que su ruptura con Santiago y este nuevo papel le causó esto. ¿Tú has tenido algún proyecto que te haga sentir más sexy, más fuerte? Mi amor, yo nací para ser sexy. ¡Ouch! I love it. Yo creo que las mujeres, desde que descubrimos en camino a la adolescencia y luego a la adultez, descubrimos lo bonito que es arreglarnos, lo bonito que es sentirnos queridas, apreciadas, lo bonito que son las flores y los cumplidos. Eso nos va building up, ¿no? La autoestima, ¿no? Y nos sentimos, bueno, yo recién hago la prueba del COVID y la señora me dice, ¿cómo se siente? Yo, mi amor, como Coco, no me ves espectacular. Eso. Entonces creo que como mujeres nosotras mismas empezamos a nutrirnos por dentro, ¿no? Y bueno, yo, for me was TMI, porque hay cosas que también uno se tiene que guardar, tú sabes. Eso justo te quería preguntar. Decías TMI porque tú, una parte de tu vida siempre la has mantenido muy tuya y muy personal, pero en el escenario eres súper sexy. ¿Cómo haces para encontrar ese balance sin que, por ejemplo, los paparazzis o la gente del medio se pregunten mucho por esa parte privada de Ivy? Yo siento que, bueno, soy dos personas en una. Cuando estoy en mi casa, soy la mamá de Nayobi, la esposa de Xavier. Cuando estoy en la tarima, soy la diva, la potra, la caballota, la mamá de los pollitos. Todo eso. Que me... Sí, y de hecho, con esto de las redes sociales, pues se ha puesto un poquito más como que, no sé si decirle trending o de moda, que uno se te presta más atención, que uno se vea un poquito más sexy. Yo nunca había utilizado esa estrategia, digamos, o esa dinámica, porque siempre a mí me gusta mi ropa ancha, me gusta el hip-hop. Claro. Pero no quiere decir que no tengo la cuerpa la tengo. Y ya de adulta descubrí que, pues, bueno, si me veo bien, ¿por qué no? Totalmente. Como dices tú, presumirlo. Y la verdad es que estás espectacular. Cada día te vemos más guapa. Muchas gracias. Y qué espectacular tenerte aquí. Ey, 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 ey,
tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale, you got us.